amigos, amigas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos TC World. Y bueno, pues seguimos con los trasplantes estos que habíamos comentado. De hecho, acabo de terminar uno y vamos con el otro. Vosotros lo visteis ayer. Vamos con este tejito que lleva pues un par de años en este colador. Le hicimos una poda drástica, no sé si fue este invierno o antes. Y vamos a pasarlo a este colador por lo que os he comentado en el otro vídeo. Este colador no tiene agujeros abajo, este sí, y lo quiero poner a suelo para que las raíces se enganchen y aumentar el crecimiento, ¿vale? Entonces, vamos a sacarlo de aquí. Vamos a meterlo en ese colador y va a ir a suelo. Aquí tiene sustrato todavía suelto. Toma ya. Ahora, a reutilizarlo. Que este sustrato está caro ahora. Bueno. Pues nada, vamos a rastrillar un poco. Esto no, creo que no es de echar mucha raíz. Bueno, sí, es de echar mucha raíz. Sí. Está aquí abajo llenito. Así que esto me indica que este se va a enganchar al suelo rápido también. Ya os haré un vídeo, ahora cuando me ponga a preparar lo del suelo, con lo que tengo pensado hacer. Y bueno, pues os iré enseñando resultados, porque lo que voy a hacer se puede hacer como lo voy a hacer yo, si tenéis un jardín con suelo normal o con un macetón grande también lo podéis hacer. Bueno, pues hasta aquí, no le voy a quitar más, le voy a quitar un poco las raíces de fuera y poquito más. Ya está, hasta ahí. Vamos a rellenar el colador, de hecho, es que voy a reutilizar este sustrato que está bien todavía. Ya os digo, llevo aquí 2 añitos y no. Y como yo tampoco suelo tamizarlos. Pues nada, si tiene alguna raicilla y tal, se compostará y nos servirá en el futuro para como abono y ya está. Yo lo hago así y de momento me está yendo bien. A meter ya más sustrato de este. Ahí. Aquí vamos a meter ya este aquí dentro, sí, un poco torcidito, más al centro, ahí yo creo. Y rellenamos. Y a ver qué tal se da. Ahora vienen días de muchas lluvias. Así que eso para los árboles recién trasplantados, eso es vida. Se les viene genial. Así que perfecto, ya heladas ya hace tiempo que no tenemos. Así que bueno. Pues al aire libre, lloviéndoles y tal, van a estar perfectos. A lo mejor lo he plantado un poco profundo, pero bueno. Como lo que quiero con este árbol es que tire para abajo raíces y empiece a engordar, ya cuando lo saquemos encontraremos un buen nevarí debajo. Y ya está. Vamos a palillar un poco. Si encuentro el palillo. Ahí, pues si se ha quedado un huequecillo de aire. Pues lo limpiamos. O sea, lo quitamos y ya está. Pues ya estaría, un trasplante más, un buen riego y al aire libre. Como estos días no va a hacer sol, va a estar todo el día lloviendo, pues se va a recuperar perfectamente. Así que, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo cortito.
Like si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos, seguidme en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Un abrazo para todos y vamos con el siguiente trasplante, que va a ser... Me queda un lentisco y una piraganta. Así que cualquiera de las dos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.